Muy buena, bienvenido a otro vídeo más de mi canal. ¿Qué tal los jaleosos estos? Y como no, un pirata siempre tiene su loro. ¿Qué queréis? A ver, que os voy a decir algo. Está bien, madre, lo va a dejar sordo al público. Lo dejáis sordo al público. Jaleosos, ¿eh? Dejáis sordo al público. Madre mía, mira que lío. ¿Qué? Está bien, ¿no? Madre, dicen que esperemos que estéis bien y que os cuidáis todo. ¡Que somos jaleosos, eh! Bueno, corto, voy a intentar que se calle un poco, que si no, dejan sordos, no hacemos nada. Ahora. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer el vídeo sobre mi macuto de pesca, de los accesorios que llevo y todo lo que lleve adentro. Vamos a desmontar entero el macuto. Vamos a ver todo lo que llevo adentro. Y nada. Bueno, pues aquí tenemos el macuto. Macuto Fox. Macuto pequeño, pero matón, ¿vale? Nada, vamos a empezar por la parte de arriba, luego con los laterales. Y así vais viendo lo que voy teniendo. No asustáis porque yo no sé ni lo que llevo, como he dicho antes. Bueno, abrimos. Bueno, y aquí lo que llevo es una taza. ¿Vale? Una taza. La vamos a poner en el suelo porque si no. Unos prismáticos. Para observar desde más lejos, más cerca, lo que nos pasa a nuestro alrededor. Un peso, en esta ocasión es un peso de Fox, ¿vale? Y esto, que parece una tontería, pero es muy importante a la hora de pesar los peces. Esto. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros cogemos nuestro peso, lo enganchamos y lo cogemos así, ¿vale? Y al cogerlo de esa manera, estamos pesando realmente lo que pesa el pez. ¿Por qué? Porque si lo cogemos así el peso, ¿vale? A lo mejor lo podemos trocar un poquillo o para acá un lado o para otro y no está o pesando más o no está pesando de menos el pez. Vosotros haced la comprobación en vuestra casa y veréis como si cogéis así el peso va a pesar menos o más el pez, que yo ya lo he comprobado. Y si lo ponemos así va a pesar lo que es real, porque en realidad no estamos cogiendo resto, no estamos ni doblándolo ni nada, ¿vale? Que esto es una cosa muy importante. Bueno, vamos a intentar guardar las cosas porque así estamos dejando otra vez en su sitio. Y no nos volvemos locos luego guardándolo todo, ¿sabes? Luego no sabemos ni a dónde iba todo. Bueno. Pues una cosilla. El siguiente, vamos a abrir aquí, en el lateral. Pues tenemos la linterna, que yo la llevo aquí, ¿vale? Para llevarla más protegida. La linterna de toda la vida de la cabeza. Nada, un mechero, hacer algún tipo de montaje. Llevamos algunos meliconcillos chiquitillos, algunos clips para los plomos y pila. No creo que haga falta enseñar pila, pero vamos, y pila. ¿Vale? Es lo que llevaríamos ahí. Pila para la linterna. ¿Vale? Bueno. Y en el siguiente creo que llevaba yo cebo para los blases, los lucios. Sí, efectivamente. Pues mira, cebo para los blases, los lucios. Vinilo. ¿Por qué? Por si algún día me aburro. No sé, a lo mejor no está picando nada, o veo un blast bueno, un lucio bueno. Pues le echo la caña. Saco una de las cañas y echo la caña. Bueno, en el otro lado me lo llevo. En este lado creo que llevaba la pala para cuando vaya al servicio. Bueno, en esta ocasión, el antiséptico, que es muy importante. ¿Vale? Siempre se lo lleva dos, pero este como está nuevo sin estrenar, casi, bueno, casi, mira, está por aquí. Vale. Este, una bolsa vacía para la basura, que siempre hay que llevar. Bueno, por aquí somos algún pañuelo ya para tema de servicio, para lo que necesitemos. Un martillo, pues si tenemos que dar a alguien, no, hombre, para hincar las picas y tal. Vale, una boya. Tiene ya unos cuantos años. Está ya el champeado 5, pero todavía sigue funcionando, ¿vale? Más papel. Pues se falta hacer el baño. Esto es para los mosquitos. En esta ocasión lo utilizo yo para la garrapata, ¿vale? Para si voy a alguna zona que hay garrapata, lo utilizo. Más pañuelos. Bueno, esta es la sierra que tengo. Para cuando llega el invierno. Y si puedo hacer lumbre. No es muy grande.
¿no? Una sierrecilla para cortar los palillos, para ir metiéndolo en la lumbre. Yo es que lo que llevo es de un brasero, ¿vale? Para hacer la broca llevo un brasero y le puse una tele metálica y así lo utilizo bastante bien. Bueno, la pala está muy importante. Una pala de estas indesmontables, ¿vale? Esto para cuando tengamos que ir al servicio y tal, ya tenemos la pala. Sí, o para servicio, pues si el coche es una tranca o no sé, o una cosa, ya la podríamos utilizar, ¿vale? Aquí llevo una tijera de podar, pequeñita. No sé, pues según día no me hacen falta. Y bueno, y más pañuelos, ¿vale? Esto es al max, pues si me da al 2. O al 2 y al 1 y al 3. Y nada, y eso sería todo lo que llevo en ese lateral, ¿vale? No llevo más nada. Son accesorios así, tontillos. Pues en alguna ocasión lo voy a necesitar. Bueno, lo dejamos y luego lo seguimos revisando. Luego lo metemos, así no tiramos el vídeo tanto rato. Bueno, tira china, ¿vale? De toda la vida. Pues si la zona que tengo que lanzarlo, el cebo, está más cerca y tal. Bueno, los soportes para alarmas, que esto parece una tontería, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Tú pones tu alarma, le pones esto y por aquí pasa la caña, ¿vale? Aquí va a salir la caña. Aquí, por ejemplo, si te pica un pep, si va para la izquierda, para la derecha, para lo que sea, o te pega un salto, no es de 7, sale la caña. Esto es muy importante. Yo he visto muchos compañeros que se le han ido la caña al suelo porque le ha picado el pez, le ha picado el lateral y que ha hecho el pez. Le ha tirado la caña al suelo y poco más y se la ha llevado. Vamos, seguramente más de uno se la ha llevado. Yo he tenido también la suerte de tener esto. ¿Y por qué empecé a utilizar esto? Pues después de que me hayan tirado otra vez la caña al suelo, ¿vale? Empecé a utilizarlo. Dije, esto no me lo hacen más. Bueno, aquí mi tipo de accesorio de stalking. Mosquillas que yo me he ido haciendo. Vale, mosquillas que yo me he ido haciendo. Streamers para los láser, imitaciones a pan que yo he ido haciendo. No sé, esto es más tipo, pues eso, cuando los peces ya no saben lo que van a comer, mira, más mosquillas que yo me he ido haciendo. Cuando ya no saben los peces que van a comer, dice, mira, yo utilizo lo que sea para pescarlo. Yo me voy a utilizar las mosquillas, que lo mismo te entra una carpa que te entra un arbusto, como me pasó una vez. Bueno, hilo para hacer puentes. Bueno, en este caso las alarmas, ¿vale? Lo tengo metido en esta funda. La alarma, los péndulos, que a mí siempre me gusta personalizarlos, ¿vale? Una carpa. Otra carpa más. Por ahí antes tenía yo unos Playmobil, parece que lo he ido cambiando. No sé, de ver siempre los mismos péndulos, pues al final dice, mira, me he aburrido. Vale, aquí no tendríamos más nada. Bueno, y ahora vámonos a las zonas más chungas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de todo, ¿vale? Aquí donde está lo que verdaderamente utilizamos para la pesca. Bueno, aquí tenemos una mini caña, ¿vale? Esto lo puse yo aquí para algún día, para que no se me olvide o no sé. Eso, con esto que es lo que llevo la caña unida, la metería con las prisas. Bueno, aquí está mi mini caña, ¿vale? La utilizo para stalking, la utilizo para todo. Bueno, y la tenemos con un pequeño carretillo. Con esto, pues cuando me encuentro un blado, le tiro caña blada. Cuando voy a stalking, la utilizo también. Vale, mi mini caña. Vamos, esto no pilla nada, ya lo he visto bien. Una super cañilla chiquitita, que no pilla nada. Bueno, vamos ahí a lo que vosotros queráis, realmente. Está ahí adentro. Bueno, esto es lo que yo suelo utilizar para los mix. La cuchara, ¿vale? Para los mix. Bueno, aquí llevo, que esto es muy importante, llevarlo siempre bien protegido, el PVA. Todo lo que es PVA, lo llevo aquí. Parece tontería, pero es bueno protegerlo porque siempre estamos en contacto con la humedad. Y en cualquier momento se nos puede pasar y hasta luego, Lucas. Bueno, aquí mis montajes. Tengo aquí dentro mis montajes. No sé si tengo mucho, mira, ahí tengo. Me voy a enseñar un montaje. Ejemplo este. Todo es con su antitangle, ¿vale? Pero bueno, vosotros. Y ese sería el montaje que yo suelo utilizar, ¿vale? Es un montaje
el nudo sin nudo de toda la vida. Pasa que yo le pongo el gusanito, como yo lo llamo, ¿vale? ¿Para qué? Para que aparte de antes se dé la vuelta. Y aquí abajo lleva un merillón para el tema de que el cebo parezca más natural y no esté dando vueltas todo el rato bajo el agua. Porque a lo mejor se va moviendo el cebo y se mueve esto. Va dando vueltas esto, y eso no es lo que yo quiero. Por eso lleva el merillón, para que dé vuelta al cebo, pero que no dé vuelta al anzuelo. Y aparte me facilita, por la hora de poner el cebo, no tengo que estar haciendo un jaén más largo, un jaén más corto, nada, simplemente el hilo dental de toda la vida. Lo pongo aquí, le engancho su chufa, boli, maíz, lo que yo quiero. Le hago su otro nudo, le pongo su tope y pum, ya estaría enganchado. No sé, este es mi montaje, secreto. Ya no es tan secreto, ya se ha visto. Y la verdad que va muy bien, no sé, hasta el día de hoy no me ha hecho falta hacer más inventos ni, no sé, donde he ido yo a pescar nunca me ha hecho falta hacer otro tipo de montaje. A lo mejor, no sé, cuando vaya a otro tipo de lago, otra zona, pues a lo mejor me tengo que calentar la cabeza y hacer otro tipo de montaje, pero hasta hoy en día no me ha hecho falta. Si os dais cuenta, casi todos los montajes son los mismos. Vale, mira, aquí está puesto con lo de hilo de venta, como yo decía. Bueno, y sigamos. Madre mía, las cajas estas no asustáis, ¿eh? Aquí llevo yo de todo. O sea, es como un kit de supervivencia para mí. Bueno, aquí está la super caja. Pues lo típico. Llevamos, pues, mira, a ver, super glue, que es muy importante siempre llevar. Bueno, cero de los blases. Cebadores, para el día que estoy aburrido no piquen nada, por lo menos por probar con cebador. Estos plomillos que se utilizo yo como... Es un plomo que se lo pongo en la línea para que siempre esté la línea agachada. No sé, cada uno tiene su invento, ¿no? Pues yo tengo eso. Topes, pilas, hilo para marcar el cebo. ¿Por qué? El cebo no, el hilo, perdón. Porque, por ejemplo, yo quiero siempre pescar en el mismo sitio. Yo señalo el hilo y siempre estoy pescando en la misma zona. No sé, llevo aquí de todo. Tijera, una rapalilla. Macharo, que no falte, lo que pueda ocurrir. Más rapalilla. Más tijera, plomo. Una navaja para el pan, para hacerte bocadillo, para cortar lo que sea. Alicate. No sé, de todo. Cinta aislante. No sé, pues si tenéis que poner algo, o si se te ha olvidado alguna vez la alarma, ya sabes lo que utilizar. Pues eso es lo que llevo en esta caja. Siguiente caja. Bueno, en la siguiente caja, aparte de llevar 200.000 marcas, que me gusta personalizar las cosas y estos llevan ya más años que competir, ¿vale? La mayoría de marcas. Pues esta es mi otra caja. Esta es la caja de más bien de hacer los montajes, ¿vale? La otra es más de accesorios de todo tipo, como he visto, Superflow, alicate, no sé, y esta es de hacer mis montajes, ¿vale? Pues aquí tenemos... Pues antienreo, para tensar los anzuelos, una lupa para revisar los anzuelos, a ver si tiene bien la punta o no, que yo siempre lo reviso con el dedo, ¿vale? Ahora enseñaré si no cómo lo hago. Bueno, más tijeras, pinzas, una lima, más soporte, porque llevo bastante soporte por el tema, o bien por mí, o por mis compañeros, o por gente que he estado viendo, y no sé cómo me la apaño, que siempre me la afinan, me la suelen pedir. Bueno, la dejen de la cabeza, también la suelo llevar, para que me den más suerte. Bolígrafo, pues si me tengo que apuntar algo. Más tipo de hilo de montaje, no sé. Esto lo suelo utilizar para ver cómo está el fondo, si está duro, si está blando, si es lleno, si es piedra. Más tipo de hilo. Pues materia para montaje. Y la plomo, anzuelo, no sé, todo tipo de cosas para hacer montaje. No hay otra historia. Bueno, como siempre personalizando yo mi caja. No hay mucho más que ver aquí. Pongo esto bien. Los pajarillos ahí están robados. Vaya para allá, levántela, ¡cago a leche! Y nada, esto sigue, ¿eh? No creéis que ya he terminado. Que aunque la mochila sea pequeña, tengo aquí muchísimas cosas. Bueno, plomo. Plomo inline. Plomo normal. Bueno, después de esto creo que voy a hacer una limpieza, ¿eh? A la caja. Madre mía.
y será por cosas. Bueno, y ya de aquí abajo no hay que pegar nada del otro mundo. Simplemente pues montaje de plástico, cebo de plástico mejor dicho. Una caja llena de cebo de plástico. Más cebo de plástico. Porque muchas veces cuando íbamos a los campeonatos nunca sabía lo que te podía encontrar. Entonces pues tener cebo de plástico, son botecillos pequeños, tener muchos tipos de sabores. Y no tenés que llevar bastante tipo de sobre de boli. Con eso pues más o menos también, si no tenías ese tipo de boli o que sea, por lo menos podías decantarte por un maíz de plástico que tengo más sabores. Bueno, mi boli de plástico, guau. ¿Vale? Chufa, boli de plástico, maíces. Luego llevo también PVA. Más grande, más chico. ¿Vale? Y lo que iba a comentar antes de lanzarlo, que yo se lo he comprobado, es lo siguiente. Claro que a mí me gusta comprobarlo, ¿vale? Mira, por ejemplo, no sé, mira. Es que no tengo, no sé si tengo aquí algún montaje despuntado para decir, mira, este montaje está. Pero bueno, da igual, mira, este mismo. Bueno, yo para probar lanzarlo si está bien o no, ¿vale? Este es mi montaje, si os he dicho, eso que estáis viendo es lo de dentado, ¿vale? Yo hago así, ¿vale? ¿Veis? Mira. Yo hago así. Si pincho. A la primera, no, ¿eh? Si pincho, es que está bien, si no pincha, está despuntado. A lo mejor hay veces que tú haces así, a lo mejor tú haces que tú haces así y lo que hace es que no se resbala, ¿vale? O da como trompicones, yo quiero que se enganche a la primera. Entonces, si veis que no se engancha bien, a la primera cambiarlo. Que pues cambiando anzuelo no vamos a perder nada, no vamos a perder nada, ¿sabes? Mejor tener la captura asegurada que perder el pez. Por así decirlo. Y nada, creo que ya he enseñado todo lo que tengo dentro de Makoto. Bueno, también, esto lo tengo aquí que no lo he visto. Bolsa de papel de basura, bolsa de basura, ¿vale? Para el tema de que estamos pescando, tú mismo haces genera basura o otra gente no deseada dejar allí basura, pues a recogerla, no nos queda otra. Somos pescadores, nos gusta la naturaleza y como siempre la cuidamos. Y nada, yo creo que ya más o menos se ha quedado todo visto. No sé, tengo también, es que tengo tantas cosas en una mochila tan pequeña que dices, madre mía, qué barbaridad. Y la verdad es que a todas las cosas le da uso, tarde o temprano eso lo da uso. Te digo, a lo mejor en un día de pesca no se le da casi nada de uso, pero ahora te vas, yo qué sé, 4 o 5 días a pescar, ¿vale? Estás allí tranquilico pescando y nunca sabes lo que te puede hacer falta. A lo mejor estás tú pescando, se te ha roto la anilla, se te ha roto lo que sea, necesitas superglue, pues ahí tienes superglue. O tú o otro compañero que esté contigo pescando. O estás pescando, se te rompe el apoyo a caña, ¿qué haces? El soporte de la caña y pues tengo otro y no tengo un problema. O se te ha roto una aguja, no tengo problema, tengo dos más. ¿Sabes lo que te voy a decir? Por lo menos que no sea un material. Un ejemplo, un material, si te rompe la aguja, que alguien dice, buah, ya estoy sin aguja, ya me tengo que volver a casa. No, que el impedimento no sea que se te rompa algo y yo te tenga que venir a casa. Que tengas material de sobra para poder salir del paso, ¿sabes lo que decís, no? Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Yo te digo, se te puede romper la anilla de la caña, se te puede ir algo de la caña y dices, bueno, tengo cinta aislante. Se te puede romper la aguja, no sé, cualquier cosa. Por eso llevo tantas y tantas cosas. Yo te digo, y también me gusta, pues, tunear mis cosas. Como podéis comprobar, te digo. Hay un pequeño pañuelillo, no sé, para limpiarme las manos cuando estoy con los montajes. Cualquier cosa. Vamos a meterlo otra vez. Nada. Espero que haya gustado lo que llevo aquí adentro y que estéis todos bien. Ah, es que. No, mira, tengo aquí montajes, pinzas. Pinza, esto lo utilizo yo por si tengo que hacer un hilo volante. ¿Sabes? Un destornillador. De todo, ¿sabes? De todo. Es que nunca sabes lo que puede pasar pescando. Estás pescando y te puede ocurrir cualquier cosa. Pilas, mosquetones. A soportar la barca. No sé, no es la lima. Para limar anzuelos, que siempre no hace falta. Porque parece una tontería, porque tú estás pescando y a lo mejor recoger. Por así decirlo, le has dado con una piedra al anzuelo. ¿Y qué ha pasado? Porque se te ha despuntado el anzuelo y siempre es bueno, cada vez que recoge la caña, mirarla. Porque a lo mejor se te ha despuntado el anzuelo, ¿vale? Eso no quiere decir que a lo mejor se te despunte todo el rato.
pero en muchas ocasiones se despunta el anzuelo por eso, porque estás pescando, a recoger, lanzas una piedra, tú ni la notas, a lo mejor no notas algo, pero dices, luego coges, lanzas y ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tenés el anzuelo despuntado? Entonces es un experimento para ver si quieres pescar bien, cada vez por tres que vayas a sacar la caña, revísalo, o cada captura, revísalo, o cada vez que pongas un montaje nuevo, revísalo, ¿por qué? Porque muchas veces viene algún anzuelo defectuoso, que a mí me ha pasado, mirar al anzuelo y dices, coño, esto está defectuoso, ¿qué le pasa al anzuelo? O amigos míos, estás pescando, un anzuelo muy bueno, ¿vale? Muy bueno, no son marcas, lo traigo, no son marcas, valen 7-8 del paquete de anzuelo, picale un pez y desclavarse el pez sin hacerle nada de fuerza y resulta que viene el anzuelo partido por la mitad. Y dices, hola. Ahí viene defectuoso, entonces antes de echar la caña, comprobar bien el anzuelo, que esté todo bien, que tenga buen filo la punta y nada. Y esos son mis consejos, mis materiales que tengo yo para pescar y nada. Y simplemente eso, que tengáis una buena cuarentena, que estéis todos bien de salud y ya nos iremos viendo bien cuando nos dejen por la orilla. A ver si es verdad que nos dejen, por lo menos este año los peces van a descansar bien. Por lo menos algo bueno hay. Bueno, que no me enrollo más. Que portaros bien, ¿eh? Y que paséis buena cuarentena. Que si no, hace bien la cuarentena, ¿eh? Que hay martillo. Venga, nos vemos. Un abrazo a todos. Y gracias por ver mi vídeo. Y que no se olvide suscribiros y darle like. Que es gratis. Venga, chao. Venga aquí. ¿Qué haces? Que quieres salir la cámara. Madre mía, hasta luego.